amigos, y bienvenidos a este episodio de Aventura Científica. Tal y como les prometí, hoy regresamos a la Reserva Natural Ciénaga Las Cucharillas. Esta vez se le toca a Camila aventurar e investigar sobre unos estudios relativos a la presencia de metales pesados en dicho sistema natural. No sé si a Camila le dio tiempo de leer un poco sobre el tema, así que vamos a ver qué nos dice. Antes de entrar a eso del heavy metal, yo quería disfrutar de una de las vistas más hermosas que tiene Cataño hacia la isleta de San Juan. Pero nada, volviendo al tema que nos ocupa. Con eso de los metales pesados, yo estoy como más perdida con Juan Bisco. Es que la lectura me resultó un poco, pues, pesada. Así que vamos a escuchar una breve introducción por el doctor Musa. En la naturaleza existen una gran cantidad de elementos químicos y dentro de ese grupo total de elementos químicos como el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, se encuentra un grupo de metales. Se conoce con el nombre de metales pesados por la cantidad de electrones que poseen esos metales pesados y segundo porque se ha investigado que estos metales pesados pueden ser causantes de problemas a todos los seres vivos en el ecosistema. Los más comunes son, por ejemplo, el mercurio, el cadmio, el cobre, el arsénico. Son una serie de elementos pesados que se encuentran en la naturaleza, en el aire, otros en el suelo y en componentes como el agua. En los últimos años ha sido una preocupación constante la presencia de los metales pesados en el ambiente. Hay unas regulaciones federales, hay unas regulaciones estatales, las cuales le hablan acerca de las concentraciones mínimas o umbrales. Sobre esas concentraciones, ya los metales pesados pueden tener efecto sobre, como le dije, los seres vivos, los animales, las plantas, el ser humano. O sea, es motivo de los investigadores el tratar de analizar si esos metales se encuentran en concentraciones sobre los valores estándares, sobre los cuales ya hay efecto, ya hay impacto sobre las plantas, sobre los animales y sobre el ser humano. Los metales pesados pueden provenir o pueden llegar a estos ecosistemas de los cuales usted habla. El estuario, el área donde se encuentran los cuerpos de agua dulce con el agua salada, son unas áreas de alta productividad, por un lado. Segundo, los manglares, que son otro tipo de ecosistema, también pueden recibir la entrada, el impacto de metales pesados. De tal manera que es preocupante porque va a influir no solamente en el desarrollo de las plantas, sino que a su vez las plantas van a servir un medio de alimentación para muchos organismos que viven en el ecosistema acuático, ya sea en el estuario, ya sea en el área de manglares, porque son áreas donde los organismos depositan sus larvas, sus huevos, y luego desarrollan en época juvenil o adulta hacia el océano, por ejemplo, abierto. Según evaluaciones de varios investigadores de la UMED, la Ciénaga Las Cucharillas se ha visto afectada adversamente por descargas sanitarias, producto de la ausencia de alcantarillados en las comunidades cercanas. También ha sido degradada por el pastoreo, los rellenos, la canalización de los ríos y el desarrollo urbano e industrial. Todo esto la convierte en un potencial depósito de metales pesados. En el 2011, el programa del estuario de la Bahía de San Juan comisionó un estudio sobre la presencia de metales en los sedimentos, en los diferentes cuerpos de agua del estuario de la Bahía de San Juan. Este estudio lo realizó el doctor Ernesto Otero junto al doctor Alberto Meléndez. Ellos colectaron muestras de sedimento en diferentes puntos para determinar la presencia de metales como mercurio, plomo, cromio, arsénico y otros metales que pueden tener impacto, ¿verdad?, a la fauna acuática en estos ecosistemas. El propósito de este estudio era determinar no solamente la presencia, sino comparar esos resultados con estudios que se habían realizado en años previos y de esta manera determinar si habían habido cambios. El objetivo era utilizar la presencia de estos metales como indicadores de contaminación ambiental.
Los resultados fueron variados, hubieron cuerpos de agua donde la concentración fue aceptable, ¿verdad?, de acuerdo a los estándares. No obstante, hubieron otros cuerpos de agua que demostraron presencia de metales en altas concentraciones, como es el Cañón Martín Peña, la Laguna San José, la Laguna Los Corozos. ¿A qué responde esta alta concentración de metales en los sedimentos? Pues todo depende. Depende en parte de que están cerca de las fuentes de contaminación, fuentes de grandes o de quebradas o ríos que descargan, pero también está atado a la circulación. Aquellos cuerpos de agua que tienen poca circulación tienden a encontrarse en concentraciones de metales mucho más altos. Por eso es bien importante, ¿verdad?, mejorar la circulación de estos cuerpos de agua. En el caso del Cañón Martín Peñas, hay un dragado de restauración propuesto que entendemos que el día que eso ocurra, la concentración de estos metales puede ir disminuyendo con el tiempo. Estos metales son muy importantes porque entran en las cadenas alimenticias acuáticas, como es el caso del mercurio, y sí puede tener un impacto no solamente en los peces, en los crustáceos que encontramos en el ecosistema, sino que el ser humano que los consume también, ¿verdad?, puede incorporar. Esa es la razón principal por la cual estamos estudiando estos metales. Esto hay que volverlo a hacer en varios años a ver cómo ha cambiado, ¿verdad?, este panorama. Más videos en sistematv.com.